Muy buenos días a todos, soy TekaFanForever88 y hoy os traigo un nuevo vídeo, esta vez con los resultados del show de anoche de SmackDown Live 27 de septiembre de 2016. Así que bueno, sin más que decir, vamos con el vídeo. El programa empieza con un segmento donde aparece Randy Orton para hablar básicamente de su rivalidad con Bray Wyatt, de que aparezca por ahí, de que no se esconda y no sé qué más. Luego aparece Bray Wyatt y le dice algo, le enseña un reloj de arena y le dice que su tiempo se acaba o algo así. No entendí del todo muy bien. Y luego esto más adelante seguirá. Nada más aquí, seguimos. Primera lucha de la noche, un combate de 4 contra 4. Bueno, un doble, un combate de parejas algo así. Sí, dos parejas por un lado, American Alpha y los campeones Slater y Rhino, y por el otro lado de los Usos. A ver si es ya su look nuevo definitivo. Ya han cambiado de tema y todo, espero ya que sea el bueno ahora, porque ya llevan cambiando de look no sé cuánto tiempo. A ver si ya este es el bueno. Y The Ascension, que por fin están luchando ahí un poco tal, porque la verdad es que los pobres están más desaprovechados. Bueno, el combate no estuvo mal, estuvo entretenido, ¿no? Este tipo de combates cuando hay tanta gente metida, pues hombre, está bien, ¿no? Siempre vas a ver acción y tal. Al final ganan los rudos con esa llave a la pierna, o sea, ese medio cangrejo de Slayer, que lo rinden. No sé si es lo mejor rendir a los campeones, pero bueno. Vale, entonces se van a enfrentar en No Mercy de todas. Así que bueno, nada, ganan los Usos y The Ascension. Siguiente cosa, otro combate por parejas, este de mujeres, el que se iba a dar la semana pasada, bueno, sí que se dio, pero no se acabó porque hubo descalificación. Carmela y Natalia contra Nikki Bella y Naomi. Nada del otro jueves, nada, normalillo. Gana las rudas con un paquetito, además tampoco la gran cosa. Y la rivalidad entre Nikki Bella y Carmela que sigue, que vaya hasta donde llegará hasta No Mercy, supongo, y espero que ya se acabe ahí porque ya empieza a aburrir un poco. Bueno, vamos a lo que sigue. Segmento donde aparece el Miz, el campeón intercontinental, ya que están en Cleveland, Ohio, ¿no? Y el Miz es de Ohio, no de Cleveland como dicen ahí, de Parma, pero bueno, básicamente regresa a casa y tal. Estaban incluso sus padres ahí. Luego dice también que están los padres de Dolph Ziggler. Aparece Dolph Ziggler, se cabrea y al final le dice, pues mira, un combate por el título más. Dice el Miz, pues vale, muy bien, el No Mercy, combate por el título, mi título contra tu carrera. O sea que si gana el Miz, Dolph Ziggler se retira supuestamente. Hombre, él dice que se va a retirar dentro de poco, no sé si será ahora o más adelante, no tengo ni idea. Ya veremos. Pero bueno, seguro que el combate está bien, estos dos tienen buena química en el ring y lo pueden hacer muy bien. Eso sí, no sé, ya verlo tantas veces, pues es un poco raro, pero bueno, ya es lo que hay. Siguiente, iba a luchar Becky Lynch supuestamente, pero aparece Alexa Bliss por detrás, le ataca y le da un par de veces contra el suelo y bueno, y al final se va. Un típico ataque por la espalda de rudo, ¿no? De que se van a enfrentar en No Mercy por el título femenino de SmackDown, pues eso. Para que se vea un poco fuerte Alexa Bliss de cara al combate, ¿no? Aunque ya está casi claro que va a ganar Becky Lynch, obviamente. Luego, siguió el segmento de Randy Orton con Bray Wyatt y Bray Wyatt estaba hablando en su típico sitio, ahí a oscuras, y resulta que ves a uno con la máscara blanca de oveja, pero era Randy Orton, disfrazado. Entonces se la quita y empieza a atacar a Bray Wyatt, y al final se la acaba poniendo él, otra vez la máscara, y sentado ahí a lo Bray Wyatt. Un poco raro ahí el segmento, pero bueno, bien. Me gustaría ver luchar a Bray Wyatt. Es que solo lo único que hace son promos y me gustaría verlo luchar de vez en cuando, aparte de los pay-per-views, pero bueno. Ya es lo que hay, ¿no? Nada más. Y luego vamos al main event. Combate por el título entre Dean Ambrose y AJ Styles con John Cena en la mesa de comentarios. El combate estuvo, bueno, bien. No sé, bien. Para cerrar un SmackDown Live está bien. Combate bien, tal. Al final, lo típico, AJ Styles ataca a John Cena fuera del ring, cuando está fuera. John Cena se pica, entra al ring, interrumpe el combate, o sea, distrae el combate o interrumpe el combate, lo que sea.
Y cuando Ambrose está haciendo un paquetito sobre Styles, al final es Styles el que le hace un paquetito a Ambrose, agarrándole los pantalones, retiene el título. Luego Ambrose se encara con Cena, le quiere hacer otra vez como la semana pasada el Dirty Deeds, pero Cena lo recibe con un ajuste de actitud. Luego AJ Styles quiere hacer lo mismo, quiere hacerle su Styles Clash, pero recibe otro ajuste de actitud. Así que al final del programa, pues John Cena sale victorioso, levantando el título, ¿no? Para intentar convertirse en 16 veces campeón mundial. Y empataría con Ric Flair. Lo que me faltaba. No sé si algún día llegará eso, quizás sí. Pero no creo que sea aquí, porque bueno, sería un poco raro que AJ Styles solo le durara el título un mes o más de un mes. No tendría mucho sentido. No, la verdad es que no sé ni siquiera por qué está Cena ahí, pero bueno. Ya, lo que es y punto. Así que bueno, así acaba este show de SmackDown Live de anoche. Bueno, si lo comparamos con el Raw de ayer, bueno, de anteayer para mí ya, pues no sé, yo creo que el Raw estuvo un poco mejor en algunas cosas. No sé, está difícil, ¿eh? La verdad es que no, ninguno de los dos me llamó demasiado la atención. Algunas luchas sí, pero bueno, tampoco la gran cosa, así que bueno. Quizá fue menos predecible el Raw el lunes, no sé. Ya veremos. Así que nada, así acaba. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dale like, comentad, suscribíos y esas cosas. Soy TecaFanForever88 y me despido. Hasta otro vídeo. Chao.